Hola, soy Belén y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo unas calabacitas un poco tenebrosas, fantasmas. Tenemos las calabacitas, tengo ya algunas preparadas. Y para hacer estas calabazas, bueno, veis que por la parte inferior quedó un poquito de hueco, no pasa nada. Para hacer las calabazas tenemos estos moldes. Molde y contramolde de silicona, comprado en tienda online. Estas tiendas grandes superficies, digamos. Tenemos la cera esta en naranja, que es cera de 56, bueno, parafina de 56, teñida con crayola naranja. Y ahora vamos a cortar la mecha. La mecha la vamos a dejar que sobresalga tanto por la parte superior como por la inferior, porque después decidimos cómo queremos sumergirla. Tenemos dos maneras. Separamos ya la mecha. Vamos a ver, situamos en una de las partes del molde. Y ponemos la otra. Ya veis que vas a quedar mecha por la parte superior y por la parte inferior. Le ponemos ahora, para cerrar el molde y que se nos aguante así cerrado, una banda elástica. Lo prefiero atarlo porque siempre va a sujetar un poquito mejor. Si cogéis las bandas elásticas, intentad que sean mejor un poco gruesas, pues las finitas con el calor enseguida se podrían romper. Y ahora es cuestión de que no nos salga la cera por fuera. Ahí, así, colocando ahí. Bueno, esto listo. Ahora le vamos a poner un tutor, que es este pincho. Es un pincho que suelen utilizar en ciertas manualidades de costura y las tenéis en bazares. Suelen venir 10 o 20, vienen bastantes. Y para mí es genial para sujetar las mechas. He tirado un poquito de la mecha de la parte inferior para que quede tensa. En el interior tenemos la esencia de canela naranja, tenemos crayola blanca de los niños pequeños del cole, la cera de parafina de 56 que vamos a emplear después. Ahora ya, bueno, se ha fundido, ya he llenado el molde y le he echado unas 10 gotas de esencia. Ya se ha cortado el esperar eso. Vamos a echar ahora más parafina. Necesitamos bastante cantidad de parafina blanca para bañar nuestras velitas. Bien, cuando hagáis las velas, yo recomiendo esperar una noche. O por lo... Sí, una noche, un par de horas hasta que estén bien duras. Abrimos ya. Este que tenéis preparado. Y aquí tenemos ya la calabacita. Ahí, tercera. Pero bueno, haremos dos más. Ahora que tenemos fundida la parafina de 56 al baño María, recordad que he estado calentando todo, le echamos media crayola. Removemos bien. Ahí, ya tenemos el blanco. Bien, podemos hacerlo un poco más intenso, pero este ya llega. Y ahora echarle la esencia. Así, también unas 10 gotas de esencia. Removemos rápido. Separamos del fuego. La esencia es mejor echarla una vez retirado del fuego la cera. Y ahora simplemente vamos a coger una de las calabacitas. Le vamos a cortar el exceso de mecha de la parte superior. Vamos a sumergirlo boca abajo. Así. Y además esta quiero que se le vea el naranja por la parte inferior. Ahí. Y un poquito más. Así despacito vamos a ir sumergiendo. Pero me falta algo.
Sí, vamos a utilizar agua también para que sea un poquito más rápido este proceso. Ahí veis, así vamos bastante lentos. Pero esperar. Aquí vamos a colocar el agua. Y ahora sí, sumergimos en cera y sumergimos en agua. Así no seca más rápidamente la capa de cera. Y terminamos antes también. Aquí. Bueno, este es un proceso que es un poquito aburrido, pero bueno, me compensa. Seguimos sumergiendo. Ya veis que va cogiendo capitas. A todo esto, recordaros, suscribíos si no lo habéis hecho. Darle al like si os parece interesante el tutorial. Compartir el vídeo. Y todo por los algoritmos. ¿Qué más? Bueno, si tenéis alguna consulta que hacerme, ya sabéis. Me dejáis en comentarios. Ahora con le estamos tallando, pues lo típico, los ojos de que se le estallan a las calabazas. Una especie de triangulillo irregular como ojo. Ahí. Y otro. Bueno, y no sé qué os parece esto que he metido nuevo de meter otro enfoque a mayores como este. Intentaré que las imágenes vayan a mejor. No he cogido aún bien el ángulo que se vea correctamente como trabajo desde dos posiciones diferentes. Ahí quitamos, ya ves, con la punta del cuchillo nos vale. Un cúter también, perfecto. A la hora de cortar, no hundáis del todo el cuchillo. Simplemente estas capas que hemos puesto de blanco. Ahora le hacemos la boca. Podéis observar que esta calabacita en concreto tiene una especie de cuernecillo. Yo que me gustaría más llamarle verruga. Y como más fantasmal, más malo. Así le hacemos la boquita. Y fue simplemente del goteo de las rebabas de la de al sumergirlo. Es nuestra calabacita disfrazada de fantasma. Después sí, ya van a ser completamente sumergidas en blanco. Y ya sí serán más. Poquito más fantasmales. Así, ahora sí le cortamos el exceso de mecha en la parte inferior. Este es uno de los modelos que podéis hacer de calabaza fantasma. Y ahora os voy a enseñar otros más. Volvemos otra vez a. Esta vez le cortamos en la parte inferior la mecha. Y sumergimos en cera y en agua, recordad, cera y agua hasta que veáis que tiene el grosor adecuado para trabajar vosotros, ni muy grueso ni muy escaso de capas. En este caso le está quedando los goterones en la parte inferior que me encantan. Ya lo vamos a utilizar como de pies, vamos a situarlo aquí en la bandeja, ahí que se nos aguante de pie, mientras va enfriando y vamos a ir utilizando otra calabaza. Vamos a sumergir esta, también la parte de abajo cortamos, uy, se resiste un poco la tijera, a ver si las afilo. Nada, ahí, ya está.
sumergimos y un poquito al agua. Y así como hemos hecho con el anterior. ¿Por qué no al anterior no le he tallado? Porque vamos a utilizar otro tipo de cera, que es esta. Cera maleable. Suelen vender, la cantidad es muy, muy poquita, pero suele llegar para trabajar, para hacer así decoraciones. Simplemente la movemos como si fuera plastilina. Calentamos un poquito con los dedos y ya nos vale para poner de detalle. Y esta es más scary. Vamos a intentar. Uy, esta boca no me gusta. A ver si la cambio después. Vamos a cortarla ahí un poquito. Después la retoco. Vamos a hacer otra. Esta. Ya veis, he tenido al final 5 calabacitas. Ponemos otro ojito y irregular. Un poquito más cómica esta. Podéis hacerle la boca y los ojos como queráis, como os dé la gana. También, si no conseguís la cera maleable, podéis pintarla, ¿eh? Podéis pintarle los ojos y la boca. Si no tenéis pintura especial para velas, una acrílica también la puede aguantar. Y como es poquita cantidad y no se llega a quemar, pues bien. Esta sí la vamos a tallar un poquito, ya veis. Y aquí, con sus compañeras terroríficas del año pasado, se encuentran aquí las calabazas terminadas. Espero que os haya gustado el tutorial. Suscribíos, darle like, compartir, comentar, lo que os dé la gana. Y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias y chao.